6 autos feos pero indestructibles. 6 autos que no son tan agraciados, pero que pueden darle a sus propietarios la satisfacción de que no se van a malograr, de que no van a fallar, de que probablemente cuando fallen sus repuestos sean más baratos o de plano no fallen, no molesten en muchos años. Porque sí, comprarte un auto bonito, especialmente de los más complicados, de los más complejos que vemos allá afuera, puede ser un riesgo muy grande para las personas que simplemente quieren comprarse un auto, vivir felices. Y es por eso que no importa a esas personas si es que los autos que se compran son bonitos, son feos, son realmente llamativos o no lo son. Porque más, lo más importante es para ellos que sea resistente, que sea indestructible. Y te voy a dar a continuación algunos de los más feos, pero también indestructibles. Todo depende, por supuesto, de los gustos. Todo depende de más o menos cómo va lo que a ti te gusta de diseño. Pero en general, estos autos son considerados por una gran cantidad de personas como autos feos, pero a la vez indestructibles, muy confiables, muy resistentes, como lo quieras llamar. Empecé. Número 6, Suzuki S-Cross. La Suzuki S-Cross es un auto difícil de ver, es un auto difícil de comprender, especialmente si nos podemos analizar su exterior, su diseño exterior, su parte de afuera. Este auto es raro, tiene una parte delantera extraña, tiene una parte de los lados y trasera extraña. Es un auto raro, es un auto con un diseño que muchos podrían llamar feo, especialmente las versiones un poquito más desactualizadas de generaciones pasadas. La Suzuki S-Cross tiene buenas características. Una de ellas es que es muy confiable, muy resistente y en un todo es uno de los autos más confiables que podemos encontrar de la marca Suzuki, a pesar de que tenga ya cierta cantidad de kilómetros, a pesar de que ya tenga cierta cantidad de años junto a su propietario anterior o contigo, podrás dar fe de primera mano que este es un auto muy resistente, muy confiable. Tiene un motor pequeño pero suficientemente potente como para mover a estos autos y sus ocupantes de una manera bastante ágil, tranquila y sin esforzarse. Luego de eso encontramos que también sus mantenimientos baratos, sus repuestos en general son muy accesibles para el público en general. Este es un auto que me gusta mucho, es un auto que yo considero para las personas que principalmente están buscando ahorrar combustible, no tener problemas de combustible ni tampoco tener problemas de mantenimientos costosos, ni de pensar en que tienen que pronto hacer un mantenimiento y que están con ese pesar de que no quieren gastar tanto dinero. El S-Cross, en mi opinión, es una opción bastante válida para la gente que no le importa un auto feo, pero que si no, está buscando un auto muy muy confiable. Número 5, Hyundai i20. El Hyundai i20 es un auto que en un todo es moderno, es interesante, es un auto citadino, una pequeña camionetita de parte de Hyundai que a mucha gente le puede hacer feliz, que a mucha gente le puede hacer considerar que tiene un auto citadino, que vale la pena, con mantenimientos baratos, con repuestos sencillos, con mecánicas e ingenierías bastante sencillas, que a muchas personas le podría llamar la atención. Y sí, le llama bastante la atención. Es un auto que en general es muy confiable, es muy bueno, indestructible bajo los ojos de muchas personas, de uso cotidiano para maltratarlo, en el uso cotidiano, en la cotidianidad del día a día, ir a trabajar, ir a estudiar todos los días, gastando poco combustible y gastando poco dinero en mantenimientos, que a veces suelen ser muy engorrosos. Con el i20 no será un problema porque en general es un auto bueno, es un auto resistente, es un auto que a mí me gusta mucho y lo suelo recomendar porque tiene uno de los motores más económicos pero a la vez también más rendidores de Hyundai en temas, por supuesto, de mantenimiento, de accesorios y de servicios que le debas hacer. Este es un auto súper, súper recomendado para todas las personas que en general están buscando un auto para moverse dentro de las ciudades muy congestionadas, en el tráfico constante, y yo siempre lo recomiendo porque empieza a ser feo, especialmente en sus generaciones pasadas. Considero que siempre es un auto bastante, pero bastante recomendable. Número 4, Toyota RAV4, especialmente en sus generaciones más pasadas, más antiguas, en sus generaciones ya de cierto momento, porque sí, la Toyota RAV4 moderna está bastante bonita, pero no necesariamente siempre ha sido así. A veces se volvió un auto un poco raro, un poco extraño de ver, un poco feo para los ojos y las críticas de muchos expertos, pero también es un auto muy confiable, muy resistente, que yo te recomiendo siempre, constantemente. Este es un pequeño auto que para muchos tal vez no sea tan bueno, para muchos otros sí lo sea, para muchos otros sea muy poco recomendable porque no les gusta un auto tan feo, pero en general un auto recomendable por el tema simplemente de que tiene mantenimientos extremadamente baratos, mantenimientos que puedes hacerle tú mismo inclusive si es que te das el tiempo y te da las ganas de hacerlo. Y también es un auto que en general va a ser un auto que no te vas a arrepentir porque es un motor VVTi, sido considerado por mucho tiempo y bajo muchas perspectivas de muchos expertos como uno de los más confiables, más resistentes y económicos en el gasto de combustible, a pesar de ser 2000 centímetros cúbicos. Número 3, Suzuki Vitara, ya sea de 2 puertas o de 4 puertas, especialmente en sus generaciones pasadas, para muchos es un auto bastante feo, tiene los lados bastante cuadrados, la parte delantera un poco extraña y la parte trasera también es un poco extraña. Pero aún así es un auto muy preferido y muy querido por una gran cantidad de personas, gran cantidad de usuarios. La Suzuki Vitara de generaciones pasadas es un auto recomendable porque es muy barato de mantener bajo los ojos expertos de muchas personas, muchos críticos y muchos fanáticos. Este auto tiene muchas motorizaciones, desde los 1600 centímetros cúbicos hasta los 2500 centímetros cúbicos, que ya vendría a ser un poquito más potente y un poquito más tragón en el gasto de combustible también. Pero sea cual sea la versión que encuentres, en mi
mi opinión es fácil de mantener, fácil de reparar. Tiene costos y gastos bastante accesibles, bastante razonables. Y si tú estás buscando una pequeña camionetita, ya sea de 2 o de 4 puertas, porque sus dos versiones fueron muy, pero muy comercializadas y muy populares, puedes conseguirla tanto nueva como segunda. Pero en mi opinión no es tan bonita. Es considerada un auto, una camioneta bastante fea, pero que a la vez podemos considerar también que es un auto indestructible, muy resistente en todo sentido. No solamente en el que te puede durar muchos kilómetros, sino que además también te apoya en el tema de que es barato en el gasto de combustible y en los mantenimientos. Número 2, Nissan Juke. Pero esta tienes que conseguirla específicamente en manual, porque todos sabemos que la transmisión CVT de Nissan siempre ha tenido problemas, especialmente en sus versiones menos equipadas y además también en sus versiones más antiguas y con mayor cantidad de kilómetros recorridos. La Nissan Juke es un auto para pocas personas porque tiene un diseño muy especial, muy distinto a los demás, y también tiene una forma de verse bastante complicada y bastante extraña para los ojos de muchas personas. La Nissan Juke, especialmente su transmisión manual, es uno de los autos más fiables y más considerados con sus propietarios que yo he conocido alguna vez, porque simplemente muy buena, no es para todo el mundo, repito, no es para todas las personas, porque muchos la encuentran muy muy fea, unos autos más feos que ha existido, pero en concreto y en consideración a todo lo que aguanta, especialmente en su versión manual, nuevamente considero que es 200, 300, 400 o 500 mil kilómetros para este auto no es prácticamente nada. Así que yo te la recomiendo si es que te gustan los autos interesantes, diferentes, a pesar de feos, muy muy confiable. Número 1, Kia Soul. El Kia Soul es un auto que para muchos no les gusta por el tema de que es muy levantado, es un poco vertical, podría ser un poquito más horizontal pegado al suelo, pero al final de cuentas y dentro de un todo es un auto muy confiable. También tiene uno de los motores más confiables, duraderos y resistentes de todo Kia en todo su alineamiento, y también es un auto que para muchos es bastante bueno y más que suficiente para andar en las ciudades cotidianas todo el tiempo y sin gastar mucho combustible, sin gastar precio de mantenimiento, sin gastar repuestos, porque simplemente este auto por lo general no va a dar problemas. He visto muchos Kia Soul allá afuera trabajando durísimo bajo el sol con mucha carga y con muchos pasajeros por mucho tiempo y les han dado bastante bien décadas tras décadas. El que sepa de Kia Soul, que antes se comercializaba en América Latina y que lo puedes encontrar de segunda mano, me va a poder decir que estoy diciendo la verdad, me va a dar fe de todo lo que estoy diciendo, porque es un auto de los más resistentes y más interesantes que puedes comprar de Kia, a pesar de que muchos en sus versiones pasadas lo encuentran en un auto bastante, pero bastante feo. Si este video te gustó, por favor regálame un me gusta, también suscríbete a mi canal que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana, mucha salud y nos vemos mañana. Chao. Hola muchachos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Franco, con ustedes acompañándolos el día de hoy. Aquí abajo vas a encontrar mi Instagram oficial para que puedas seguirme y podemos conversar por ahí de manera más directa. Me puedas comentar tus dudas y yo siempre te puedo responder de una manera más rápida. Sígueme que siempre ayuda. We'll be right back.